bien, cuando el agua le llegó al cuello, comenzó a implementar, ¿no? O comienza a implementar. Habrá que ver la efectividad de estas medidas y si se han hecho en el momento exacto. Lo tenemos en línea al subsecretario de Comercio de la provincia de Entre Ríos, Néstor Loggio, para hablar del tema. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Loggio? Buen día. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte. Buen día. Igualmente para mí. Bueno, a ver, llega... es un plan electoralista... son medidas, digamos, que en algún sentido tienen el ADN de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, ¿se cristinizó Macri? Sí, Macri puso en marcha la campaña electoral ayer. Uh-huh. Esto, digamos, hay que ser muy contundente en decirlo. En un programa neoliberal de crecimiento de las tarifas eléctricas en más del 1.500%, de crecimiento de las tarifas del gas del más del 2.000%, con un dólar que se multiplicó varias veces en estos 3 años y medio de gestión, con salarios caídos, con desocupación. En este esquema, pensar que este mismo gobierno habla de congelar tarifas y precios es verdaderamente absurdo, ridículo. Políticas peronistas en un programa neoliberal. Se da de narices. Estas mismas políticas de tratar de contener el valor de la suba de los precios de los alimentos durante el gobierno anterior de Néstor y Cristina hizo que este sector político que hoy gobierna, fundamentalmente el PRO y los sectores de la derecha más conservadores del radicalismo, se cansaron de criticarlo. Nos acusaron hasta de soviéticos a nosotros, digamos, cuando planteamos estas políticas, ¿no? Claro. De manera que yo no les creo nada. Y además, cuando el presidente hizo correr la versión hace 10 días atrás que iba a ocurrir esto, que iba a plantear su congelamiento de precios, que fíjate vos, si sacás las cuentas, Víctor, 6 meses a partir de hoy, llegamos justito a las elecciones de octubre. Sí. O sea, más claro echarle agua, digamos. Sí. Sí, sí. La idea es tener contenido dólar y precios hasta las elecciones, uh-huh. y después, por supuesto, otra vez, si llegaran a ganar, liberalizar todo otra vez y volver a los ajustes salvajes que vienen aplicando desde el primer día de su gestión. Uh-huh. De manera que esto es nada, esto no va a resultar, esto va a ser un fracaso, y de ninguna manera va a ayudar al bolsillo de los trabajadores, y muchísimo menos a los que están desocupados, que lamentablemente cada vez son más en la provincia de Entre Ríos, y en la República Argentina, ¿no? Producto de una macroeconomía que no contempla al ser humano como eje central de su política, sino la rentabilidad de las empresas. Algunas medidas, seguramente el gobierno provincial va a tener que estar atentos, ¿no? Sobre todo al control de precios. ¿De qué manera se van a implementar estas medidas? Y si hay previsto alguna reunión, o los han llamado, los han convocado, desde la Nación para establecer estrategias justamente para controlar que no se escapen los precios. No nos han llamado, no nos han convocado, pero de todas maneras nosotros tenemos previsto el día lunes tomar contacto con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, uh-huh. para conversar y ver cuáles son las cadenas con las que ellos hicieron los acuerdos, y desde luego que en la provincia de Entre Ríos vamos a través de los inspectores de la Subsecretaría de Comercio vamos a hacer la tarea que nos corresponde, que es intentar garantizar que las empresas que firmaron este acuerdo cumplan. Uh-huh. En el estadio anterior, de hace un par de meses atrás, cuando sí. el gobierno empieza a pensar otra vez en precios cuidados, a pesar de que lo habían denostado ese programa anteriormente, uh-huh. Nosotros hicimos visita a varias cadenas y nos encontramos con la realidad que los productos mayoritariamente no estaban en las góndolas. Claro. Y cuando consultamos a las grandes cadenas qué estaba pasando, nos contestaban como si hubiera sido un acuerdo para repetir todo lo mismo, que lo que ocurría que había una muy alta rotación de esos productos y por lo tanto no daban a tiempo para la reposición. Pero lo cierto es que el producto no estaba en la góndola. Claro. Además, qué argucia que buscan, ¿eh? Son divinos. La verdad que... Además, Víctor... Porque además, Loggio, yo no veo que haya gente agolpándose justamente en los supermercados. No, pero te ponen 8 leches descremadas, 8 leches enteras y ya está. A las 8 y 10 de la mañana no hay más. Sí. Exactamente así es. Esta es la verdad.
Pero además decir que un hipermercado de Paraná, de los más grandes, que está para el lado de la bajada, tiene en sus góndulas 12.000 productos. Ajá. Y el acuerdo es por 60 productos. O sea, claro. De manera que lo que se va a garantizar en estos 6 meses, se va a garantizar, voy a cambiar el verbo. Lo que se propone para estos 6 meses son productos básicos de alimentos. Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo con la economía argentina, Víctor? Es un problema mundial del neoliberalismo. Está creciendo de manera sostenida la oligopolización de la producción y de la comercialización de los productos. Vos te parás frente a las góndolas de los fideos y vas a ver 10 marcas. Sí. Pero es una sola empresa. Claro. Pasa lo mismo con los aceites. Entonces, es muy difícil establecer precios competitivos cuando el mercado es oligopólico. Acá lo que hace falta es volver a los que nos gusta leer de economía, volver a las políticas keynesianas, que en términos de economía son las hijas de John Maynard Keynes. Ajá. Aquel economista inglés de principios del siglo XX que sentó las bases de la participación del Estado en la economía, y que políticamente en la República Argentina se llama peronismo, que tiene que ver con que el Estado se debe involucrar en la economía, no puede dejar que las cosas fluyan, porque diciéndolo de una manera muy vulgar, en el gallinero libre el zorro se come la gallina, y no al revés. Entonces el Estado debe estar presente, pero el Estado debe estar presente a partir de una política, no de manotazos de ahogado. Es decir, nosotros no podemos decir, vamos a congelar precios después que pegamos un tarifazo y le volvimos a robar al bolsillo del trabajador y de los desocupados, sino lo que tenemos que plantear es que tenemos que desacoplar los precios de los alimentos que consumimos los argentinos del valor del mercado mundial. Es decir, cuando un desocupado, un trabajador, un beneficiario de un plan social va a la panadería de la esquina a comprar pan, paga la harina al valor del precio de Chicago. Es absurdo. Nosotros vamos a producir este año aproximadamente 160 millones de toneladas de alimentos, los argentinos. Sí. Eso más o menos le permite comer a 500 millones de personas. Uh-huh. Nosotros los argentinos somos menos del 10% de esos 500 millones. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que tener es una administración de comercio que, como se planteó en la época del gobierno anterior, se garantice un cupo de alimento para los argentinos que tengan que ver con el valor en pesos que cobran los argentinos y no con el valor en dólares del mercado. Esta es la discusión primera que tenemos que plantearnos, desacoplar los precios del alimento nuestros con los precios internacionales. Y para eso hace falta acuerdos, que el gobierno... Para esto hace falta cambiar la política, para esto hace falta cambiar la macroeconomía, y para esto hace falta que en octubre los argentinos nos demos otra política a partir de otro gobierno. Con este gobierno es imposible. ¿Crees vos que estas medidas que lanzó ayer el gobierno nacional van a tener su rechazo a partir justamente de elecciones en distintos distritos y después en las PASO de nivel nacional, cuando se tenga que votar las PASO presidencial? Yo creo que este manotazo ahogado del gobierno va a fracasar, porque además ellos lo plantean como un acuerdo de caballeros. No existe en el mundo de la economía el acuerdo de caballeros. No existe. Existe el interés y la rentabilidad por parte de los sectores empresarios. Uh-huh. Que yo no discuto, cada empresario busca la mayor rentabilidad, bueno, pero para eso tiene que estar el Estado, para establecer criterios razonables de rentabilidad y el resguardo de los sectores más vulnerables. Lo que creo que va a ocurrir en el terreno político, que me estás preguntando, de acá a octubre, es que está habiendo un hartazgo de la sociedad de lo que está pasando, de la realidad política que les toca vivir. Se están desnudando todas las operaciones políticas que se montaron en los años anteriores, donde participaba la inteligencia, la política, los medios de comunicación, como Doropí. Todo esto está saliendo a la luz como el pus de una putrefacción, y mucha gente se está dando cuenta de toda esta realidad, y entonces me parece que va tomando cuerpo la idea de encontrar un camino alternativo. Y en este sentido, yo creo que es muy importante la señal política que Gustavo Bordelli ha dado al país respecto de que los sectores populares tenemos que estar juntos.
Que podemos tener matices, por supuesto que los tenemos. Que podemos tener diferencias menores, desde luego que sí. Pero lo que nos une, lo principal, tiene que ver con que queremos política para la mayoría de los argentinos. Cuando digo la mayoría de los argentinos, digo el 80% de los argentinos. ¿Qué tal? Sí, buen día. ¿Cómo le va, Néstor? Un gusto. Usted sabe que Javier Aragón lo saluda. Mm. Mi señora es una gran economista, como todas las mujeres. Y van todos los días a buscar las ofertas. Y se dio un proceso en estos últimos días. Ahora, qué machista sos, porque en realidad... No, tendría que yo no tarea, puedo... La tarea del supermercado también es de los dos. Es de los hombres, sí, yo no puedo, no estoy en casa. Por eso le toca a ella. Por eso la que maneja la economía en mi casa. Muy bien. No sé si está bien o está mal eso. No, lo que le quiere decir que, ratificando lo que usted marcaba, está bien, el lunes comienza precio esto cuidado, no sé cómo lo denominan ahora, pero desde hace 10 días que anunciaron la llegada de este plan, y que ojalá le vaya bien por la gente, digo yo, no por el gobierno, claro. La verdad el gobierno ya está, ya no tiene, ya está finalizado. Cosa juzgada, ya, digo, ya no, es irreversible. Notaba y me contaba mi señora cómo iba el aumento paulatino, sobre todo en lácteos, fideos, como usted marcaba, o sea, pusieron una fecha y resulta que en el medio permitieron una escalada de precios de un 10, 20, 30, 40 y hasta 50%. Así es, exactamente así. Y ahí que no se puede hacer nada ante eso. ¿Y no? No, ¿qué vas a hacer? Por eso digo, estamos en una economía de mercado, estamos en una etapa de libertinaje de donde los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, digamos. Sí, claro. Esto no hay nada para hacer. Es tragicómico, si no fuera porque, digo, sufren los trabajadores y los desocupados, sería una para reírnos un poco, cuando el gobierno dice, bueno, de acá a octubre no va a haber más aumento de tarifas, pero aumentaste más de 2000% las tarifas, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás diciendo que me vas a regalar que no va a haber aumento de acá a octubre? Pero además aclaró que no va a haber aumento de aquellas que no están programadas, las que están programadas se van a concretar. Se van a concretar. Veremos qué pasa. Entonces, esperemos que por lo menos exista el control, un control consensuado. No, de esos productos, yo quiero dar garantías de que lo que hace a la estructura del gobierno de la provincia de Entre Ríos, vamos a visitar todas las bocas de las cadenas que hayan firmado este acuerdo. Bien. Esto va a ser así. Háganlo conocer a eso, Néstor, como recomendación, ¿no? Y por otro lado, si hay algún 0800 para denunciar abusos. Acepto la propuesta y lo vamos a hacer gustosos porque nos parece importante que los consumidores hagan valer sus derechos. Aunque cada vez más menoscabados los derechos de los consumidores en este gobierno nacional, lo poco que haya tenemos que defenderlo. Víctor, Néstor, le hago una consulta. Usted sabe, ayer lo consulté justamente a Juan Carlos Albornoz por este tema del control. Y él admite que, bueno, es una materia pendiente que tiene tal vez su área, la de aumentar la cantidad de inspectores. Solamente tiene 10 inspectores para toda la provincia, es poco. Pero bueno, van a buscar la vuelta para, de alguna manera, mejorar y hacer eficiente el control en los supermercados. Sí, vamos nosotros la semana que viene, a partir de que tengamos las directivas correspondientes de la Secretaría de Comercio de Nación, vamos a conversar con los municipios para ver de qué manera las oficinas... Hay 22 oficinas municipales de información al consumidor. Para ver de qué manera podemos coordinar con los municipios para que entre todos... Claro. Las estructuras de control son muy pequeñas, esto es absolutamente cierto. Pero tenemos que hacer una tarea que de alguna manera ayude a los consumidores. Mirá, anoche he escuchado en un programa la Secretaría de Comercio Interior de la Nación tiene 17 inspectores, la de la Nación. Entonces digo, ¿de qué manera el Estado va a hacer cumplir esto? No existe la posibilidad que todo esto se cumpla. Vamos a hacer todo el esfuerzo del gobierno de la provincia, vamos a invitar a los municipios que se sumen, pero de ninguna manera esto resuelve si no cambia la macroeconomía. No hay ninguna posibilidad de resolver esto, Víctor. La última consulta, ya en el plano político, si el gobierno, es decir, si Bordet, si la lista de el Frente Creer Entre Ríos repite la elección del domingo pasado, ¿usted es el diputado 21? Sí, el gobernador me invitó a participar de la lista de diputados, acompañándolo, lo he hecho gustoso, yo soy un bordetista, si me permitís el término vulgar, un bordetista para dar negro, muchísimos años. Ah, mira. Así que con mucha alegría estoy en la lista acompañando.
y la excelente elección que ha tenido el gobernador en Las PASO indicaría que llegarían a colocar un hecho histórico inédito en la provincia de Entre Ríos, 21 diputados para la fuerza política que conduce el gobernador. Claro. Este hay que ratificarlo, por supuesto, el 9 de junio. ¿No? Claro. O sea, tener que lograr el 58% de los votos. Claro. Sí, yo creo que... En una composición casi bicolor, si no levanta la performance el socialismo o la nueva izquierda. Porque no entran con esos guarismos del domingo, no llegan. No ha llegado al piso que exige el coeficiente electoral. Claro, el coeficiente electoral está en 17. La gente tiene que prestar atención a este coeficiente. 17.070. Ese es el número al que debe llegar cada fuerza política para tener un diputado. Exactamente así. Exactamente.